Justicia ahora, justicia ahora, justicia ahora. Nos preguntamos, ¿cuál es la razón de por qué soldados del ejército mexicano, policías federales, policías estatales, policías municipales, se doblaron y dejaron que la misión sagrada que tenían de defender al pueblo lo olvidaron y se fueron a las órdenes de la delincuencia organizada? ¿Acaso ganaban poco o querían ser ricos? ¿O sus altos mandos les pedían mochada y les pedían dinero? Porque la corrupción es un cáncer que está acabando con nuestro país. ¿Por qué razón? Es la propia autoridad encargada de cuidar a la gente, de vigilar a la gente, de muchos de los secuestros que se dan. Hemos sido testigos en base a las cámaras fotográficas que el diputado Octavio Martínez ha puesto aquí en Ecatepec, cómo son los mismos policías municipales los encargados de los hechos delictivos. ¿Por qué lo hacen? ¿Quién está detrás de ellos? ¿Qué es lo que persiguen? ¿Amasar fortuna? ¿Amasar riqueza a cambio del sufrimiento de las madres que han dado testimonio hoy aquí? ¿Por qué es más fuerte el afán de enriquecerse que de que nuestro pueblo haya justicia, paz y seguridad? Por esa razón, vale la pena estar aquí con ustedes. Y nos solidarizamos con las personas que han perdido a sus hijas, a sus hijos. Hace poco tiempo, en el río de Ecatepec, se encontraron restos humanos. Y la autoridad sale a decir que eran huesos de animales. Ese es el trato que da la autoridad a un tema tan serio, a un tema tan lastimoso y que lacera a la sociedad de Ecatepec. Son restos de hombres y mujeres que sus familiares reclaman justicia. Por esa razón nos solidarizamos. No están solos. Aquí estaremos cuantas veces sea necesario. Y nos da mucha esperanza de que con el ejemplo que hoy están aquí poniendo, el país entero se levante y diga: justicia ahora, justicia ahora, justicia ahora, justicia ahora. Esas son las palabras del diputado federal.